usuario de Facebook despierta en medio de la madrugada porque comenzó a escuchar ruidos muy aterradores en su closet. Así que despierta a su hermano que estaba durmiendo en su habitación para ir a revisar, pero mira lo que encuentran. ¿Qué carajos pasa en este metraje? Se escuchan ruidos muy aterradores al inicio de esta grabación, pero al momento de revisar el guardarropa, que es donde ellos escuchaban los ruidos, no hay nada. Entonces, ¿qué carajos está generando estos sonidos tan aterradores? Te leo en la caja de los comentarios. Un explorador urbano de Tailandia se encuentra explorando una casa abandonada donde supuestamente hay demasiada actividad paranormal, pero dentro de esta casa, nuestro protagonista se encuentra algo que jamás va a olvidar en toda su vida. Atrás de nuestro protagonista, hay alguien parado justo detrás de él, pero ni siquiera se percata de esto, así que continúa con esta exploración. De pronto, este ser tan aterrador que estaba justo detrás de él se manifiesta un poco más adelante de esta investigación. Frente a nuestro protagonista, se manifiesta esta mujer, pero él valientemente va a revisar este sitio donde se encontraba esta mujer, pero no hay nada. ¿Qué crees que sea esto? ¿Acaso es una bruja? ¿O un alma en pena de una persona que no ha encontrado el descanso eterno? ¿O podría ser un demonio que está trayendo la atención de nuestro protagonista para así causarle daño? Leo tus teorías en la caja de los comentarios. Una niña estaba muy asustada porque está escuchando muchos ruidos extraños y aterradores en el baño de su cuarto, así que de inmediato le informa esto a su padre para que averigüe qué es lo que está pasando, pero su padre se dirige a investigar grabando todo por cualquier cosa, y esto es el resultado de aquel video. Hello?
Hey. Who's there? ¿Pero qué carajos es esto? Claramente se nota a alguien que está detrás de esta cortina de baño, pero cuando este hombre la abre, no hay nada. ¿Acaso esto será real? ¿O simplemente es un montaje creado por este hombre? Recuerda que al final, tú tienes la última palabra. Alrededor de todo este tiempo, te he mostrado varios videos que han sido captados por cámaras que están instaladas en motocicletas. Y es que esto no solo sirve para la seguridad del conductor de la moto, sino que últimamente se ha visto que estas cámaras captan cosas muy extrañas, como por ejemplo el siguiente video. ¿Qué carajos es esto? ¿Es la Llorona, un fantasma o una bruja? Vamos a mirar de nuevo el video, pero ahora pondré un poco en cámara lenta para que lo veas más a detalle. ¿Qué carajos es esto? ¿Qué opinas de esto? Dime qué harías si te encontraras algo así en medio de tu camino en la noche. Leo tus respuestas en la caja de los comentarios. Sin duda, en Estados Unidos es donde la gente se toma más en serio el Halloween, ya que en su mayoría adornan de manera espectacular. La mayoría de la gente adorna sus casas creando un ambiente tan aterrador, y algunos de ellos se lo toman muy en serio, que sin duda dejan a muchas personas aterradas y completamente impactadas, como la casa mejor adornada de los Estados Unidos, adornada por Dave y Aubrey. Ellos son los dueños de esta casa, que sin duda quedó espectacular, tanto que quiero que me digas cómo lograron este efecto. ¿Y cómo lograron colocar a este muñeco que esté levitando frente a su casa? Quiero que intentes deducir lo que vas a ver a continuación y me digas tus teorías en lo que te voy a narrar lo siguiente. Aubrey está debajo de este adorno que está levitando frente a su casa, que está adornada perfectamente con la temática de la última temporada de Stranger Things, recreando la escena donde casi acaban con Max. Sin duda, esto es algo muy impresionante, y te preguntarás, ¿cómo es posible que los dueños de esta casa lograron adornar y crear este efecto? Yo te tengo la respuesta, pero como te lo comenté anteriormente, quiero que tú me la des antes de que yo te diga cómo crearon este efecto. Así que te voy a seguir dando un poco más de datos de esta familia, que sin duda, esto se volvió tan viral y generó tanta popularidad de esta casa, que la gente hace filas y filas para ver esta casa adornada en persona.
casa está perfectamente adornada. Mucha gente en espera por ver esta casa tan espectacular e impresionante, con cada detalle inexplicable, aterrador y bien colocado, cada cosa bien colocada en su sitio. ¿Aún no adivinas cómo lograron el efecto para que Max esté levitando en el aire? Pues aquí te lo voy a revelar. Presta atención. Los dueños de la casa colocaron un hilo muy resistente transparente, el cual funciona como soporte para este muñeco que se asemeja a Max, y creando este efecto para que esté levitando frente a su casa. Dime, ¿qué opinas de esto? ¿Te gustaría ver esta casa en persona y disfrutar de este gran y maravilloso trabajo de esta pareja? Te leo en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.